Reclama Robux o diamantes gratis. Busca en Google recompensas.pro. Apresúrate y reclama rápido. Muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video. El día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que patrones para poder sacar la nueva ruleta mágica, con lo que vendrá siendo pues este cuello de tortuga que acaba de llegar el día de hoy. Bueno, aquí estoy con Ninja, saluditos para Ninja God que pues está aquí acompañándome para este video. Y pues bueno gente, hoy les voy a estar enseñando lo que vendrá siendo pues patrones para poder sacar esta nueva, este nuevo cuello de tortuga en esta nueva ruleta mágica, que la verdad es que está bastante genial, pinta muy buena, pinta muy chida y muy muy interesante a continuación. Pero bueno gente, antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire. Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? ¿Qué? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Huevos el que diga que no! Y pues bueno gente, en efecto, a continuación les voy a estar enseñando lo que vendrá siendo pues nada más y nada menos que esos patrones para poder sacar lo que vendrá siendo pues esta nueva ruleta mágica y lo que vendrá siendo pues todas las cosas alrededor de esa ruleta y ese cuello de tortuga, que la verdad está increíblemente genial. Pero antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario. Aquí lo pueden observar, este canal en donde voy a estar subiendo videos más humorísticos y más divertidos, donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es gente, hago directos todos los días en Twitch y en TikTok. De hecho en este mismo instante estoy en directo por si me quieren venir a ver. Vale gente, les dejo el link en la descripción tanto del canal secundario como de Twitch. Y ahora sí gente, vamos a ir con lo que vendrá siendo pues esos patrones para esta ruleta, a la cual nos tenemos que dirigir de momento a lo que vendrá siendo pues región sur, porque como saben primero llega en región sur y a eso de la medianoche hora colombiana y 11 de la noche hora mexicana llega a lo que vendrá siendo pues región Estados Unidos. Entonces nos dirigimos a región sur y ya les enseño todo lo relacionado a esta ruleta, vale. Y pues bueno gente, ya estamos acá en lo que vendrá siendo pues esta cuenta, ya estamos acá iniciando sesión, lo que vendrá siendo pues mi cuenta de región sur, aquí pueden estar observando. Y pues bueno, vamos a ir directamente a ver lo que vendrá siendo pues el evento, a ver los premios principales y lo que vendrá siendo pues todas esas cosas que llegaron en este evento. Aquí pueden ver lo que vendrá siendo pues el cuello de tortuga, que sería el premio principal. En la parte de por acá podemos ver una hacha joya, que bueno, no es la gran cosa, es una hacha normalita, se ve bastante interesante. Y en la parte de por acá los lentes de Harry Potter, que se ven bastante, bastante chidos. Vale gente, entonces obviamente aquí lo que vendrá siendo pues lo principal sería evidentemente ese cuello de tortuga, que es lo que a nosotros por obvias razones nos interesa sacar. Ahí lo pueden estar observando. Y pues bueno, vale gente, vamos a ver ahora sí a continuación lo que vendrá siendo pues las recomendaciones y los patrones para poder sacar este cuello de tortuga. Vale gente, lo primero sería la primera recomendación: no hay recargado durante las últimas 24 horas, y si no hay recargado durante la última semana pues mucho mejor. Como saben, entre menos se hayan recargado durante una mayor cantidad de tiempo, pues eso sería lo ideal, ya que la mayoría de eventos de Garena se rigen por la cantidad de diamantes que han recargado últimamente, y si han recargado muchos pues va a ser mucho más difícil que les salgan los premios y que les funcionen los patrones. Pero si han recargado poco, entonces va a ser mucho más sencillo de que los patrones les sirvan y que ustedes se puedan sacar estos premios por pocos diamantes. Vale gente, entonces esa sería la primera recomendación. Y la segunda recomendación sería dar el primer giro con la menor cantidad de diamantes posibles. Como saben, el primer giro cuesta 9 diamantes, por lo tanto lo ideal sería hacerlo con máximo 15 al momento de dar el primer giro. Y también eliminar lo que vendrá siendo pues los premios con la menor cantidad de diamantes posible. Yo tengo 52 diamantes, como pueden observar, entonces tengo bastantes diamantes para lo que vendrá siendo pues esta cuestión. Por lo tanto, pues a lo mejor y me puede salir o no, ya veremos. Pero es muy importante, por eso les digo que sigan las recomendaciones. Pero bueno, vamos a probar con este primer patrón, que consistiría en eliminar estos dos premios de aquí, que sería la caja de armas de Jinjan y lo que vendrá siendo pues la caja de botín de aditamentos. Vale gente, le vamos a confirmar y vamos a proceder a dar el primer giro a ver cómo nos va, a ver si nos sale algo bueno e interesante. Esa ruleta puede ser un poco estafa, ¿por qué? Pues como pueden observar, sí, fue un poco estafa, estuvo a uno de salirme, pero bueno, eso es un buen indicio. Que haya estado a uno de salirme es un buen indicio de que posiblemente a ustedes les puede servir este patrón. Pero bueno, es un poco estafa, ¿por qué? Porque pues es el cuello de tortuga, uno de los premios más deseados en lo que vendrá siendo pues el juego. Por lo tanto, pues va a ser bastante complicado sacarlo. Pero pues bueno, vamos a ir con este segundo giro a ver cómo nos va y si nos sale algo interesante a continuación. Y pues bueno, no ha salido una mierdota, pero bueno, vamos a ir ahora sí con lo que vendrá siendo pues una segunda cuenta. Esas cuentas yo las suelo recargar bastante, básicamente todos los días para estos eventos. Entonces a lo mejor y no me sale, pero si ustedes quieren probar alguno de los patrones, pues ya veremos. Vale, vamos a ir con el segundo patrón a ver cómo nos va.
Y pues bueno, gente, ya estamos acá entrando a lo que entra siendo pues la segunda cuenta. Vamos a ver lo que entra siendo pues este premio. Tengo 5 diamantes justamente, voy a copiar mi de una vez para recargar ahorita. Y pues bueno, voy a eliminar lo que entra siendo pues los premios con pocos diamantes a continuación, a ver si nos funciona lo que entra siendo pues esta monda. Y pues bueno, esperemos a que cargue un poquito. Y ahora sí vamos a ir con este segundo patrón, que consistiría en eliminar esos dos premios de aquí, ¿vale, gente? Aquí lo pueden estar observando. Le damos a la caja de armas de Jinjan, que sería el primer premio. Ah, bueno, se me ha trabado esta mierda. Listo, gente, ya reinicié por acá lo que entra siendo pues el juego, que últimamente se anda trabando. No sé si ustedes díganme en los comentarios si también se les traba. Y pues bueno, en la parte de por acá tendríamos que eliminar lo que entra siendo pues esos dos premios de aquí, que sería la caja de armas de Jinjan y lo que entra siendo pues los hombres de traje, los zapatos. Le vamos a confirmar y vamos a por eso. Ah, bueno, no tengo diamantes, ¿vale? Entonces eliminamos, ¿vale? Como pueden observar, los premios con pocos diamantes, y vamos a recargar a ver si nos sale algo bueno, ¿vale? Y pues bueno, gente, ya llegaron lo que vendría siendo pues los diamantes, y vamos a proceder a dar los giros a ver cómo nos va. Vamos con este primer giro a ver si nos sale algo interesante. Y bueno, tiene mala pinta, sí, tiene mala pinta. Vamos a ver si con un segundo giro nos sale algo interesante, a ver si nos sale algo bueno. Y ojito que tiene un poco de buena pinta, y estuvo a punto de salirnos, ¿vale? Estuvo a punto de salirnos. Este puede ser un buen patrón si siguen todas las recomendaciones, posiblemente. Pero pues bueno, ya vamos a ver si con lo que vendría siendo pues un tercer y último patrón nos va bien, o a ver qué pedo. Y bueno, gente, ya estamos acá entrando a lo que entra siendo pues la tercera y última cuenta. Vamos a probar este tercer y último patrón. Tengo 0 diamantes, a ver si esto me sirve. Aunque bueno, ya tengo el cuello de tortuga monzorón aquí, como pueden ver. Entonces yo a estas cuentas les he metido bastantes diamantes, ¿vale, gente? En la última semana le metí bastantes diamantes, entonces a lo mejor puede ser por eso. Pero bueno, vamos a ver con este, pues, este último patrón, que es eliminando estos dos premios de acá de las esquinas inferiores, que sería la caja de armas de Jinjan y el ticket de Luke Royal. Le vamos a confirmar y vamos a recargar. ¿Por qué? Porque no tengo diamantes, entonces voy y recargo y a ver si nos va bien, ¿vale, gente? Entonces ya vuelvo. Bueno, gente, ya vamos a ir con ese tercer y último patrón, a ver si nos sale algo interesante. Y nos ha salido una monda, perfecto, no nos interesa. Vamos a ver si con ese segundo giro nos sale algo bueno, ¿vale, gente? A ver, a ver, a ver, Dios mío, por favor, que sí. ¡Ay! Estuvo otra vez a punto, amigo. A ver, de esos tres patrones, ¿cuál le recomiendo más? El primero, que fue con el que casi no sale a la primera. Pero, bueno, no ha salido con ninguno. Yo creo que es por las recomendaciones, ¿vale? Pero bueno, si ustedes tienen otro patrón, que deseen dejar en los comentarios. O si quieren probar uno de esos patrones que les dejo, ¿vale, gente? Igualmente lo pueden probar y me pueden decir en los comentarios si les sirvió o no, ¿vale, gente? Pero de todas formas, si ustedes tienen otros patrones, ¿vale, gente? Que les haya funcionado y que les haya servido para esta ruleta, lo pueden dejar en lo que entre siendo por los comentarios, para que entre todos nos ayudemos a lo que entre siendo pues esta ruleta, ¿vale, gente? Como tal, hay otro patrón que es eliminando esos dos premios de aquí, que son esos dos que les estoy enseñando. Si quieren, lo pueden utilizar y ya miraron ustedes cómo les va, vale, gente. Pero la mayoría de este evento es meramente suerte, vale, gente. Simplemente los patrones y lo que vendría siendo pues la cuestión de los trucos sirven para que tal vez esa suerte les, o sea, como que sea un poco más de suerte. Pero pues bueno, estadísticamente es mera suerte. Ya veremos cómo les va, vale, gente. Espero que les haya gustado este video. Mención y aparición honorífica para Yair Alcalá, Mods La Chama y Máximo Nazama Zapata. Muchas gracias por hacerse miembros. Y pues bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita. Pueden seguirme en Facebook, en Bulla, en Instagram. Recuerden, gente, que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok y que hago directos todos los días en Twitch, para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar. Les dejo el link en la descripción y también el de mi canal secundario, donde subo videos un poco bastante chidos, ¿vale, gente? Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chao.